Teodoro García Egea ha dimitido como secretario general del Partido Popular. No quería, pero Pablo Casado le ha obligado. Con esto, el presidente del PP trata de entregar una cabeza con la intención de aplacar los ánimos entre sus varones, dirigentes regionales y seguidores. Todos, absolutamente todos, le están pidiendo que dimita y convoque ya un congreso extraordinario para ceder el paso a una nueva dirección. Una dirección para la que todo el mundo señala a Alberto Núñez Feijóo. Pero se da por hecho de que Pablo Casado tendrá que acabar dimitiendo también, aunque por el momento se resiste. Mantiene para mañana la reunión con los líderes regionales de su partido en la calle Génova y mantiene también la convocatoria de la Junta Directiva Nacional para la próxima semana, para el martes. Como saben, ayer les contábamos que la había convocado para el lunes hasta que Juanma Moreno llamó para protestar diciendo que el Día de Andalucía no podían poner un acto como ese porque mantendría a todos los responsables del partido en Andalucía ocupados en otros actos, con lo cual decidió pasarse para el martes. A lo largo de todo el día de hoy se ha especulado con que Pablo Casado podía presentar la dimisión en cuestión de horas, pero el hecho de mantener esa Junta Directiva Nacional hace pensar que tras haber entregado la cabeza de su número 2, que era la primera exigencia de todos sus varones, quizá intentaría así mantenerse en el poder. De todos modos, se le da por amortizado. Está solo, ya no le apoya absolutamente nadie y está en una huida hacia adelante que no le va a conducir a ningún sitio y que seguramente va a seguir desangrando no solamente al partido, sino a todo el centro derecha español. Estaremos muy atentos de lo que pueda ocurrir en las próximas horas, pero está claro que Pablo Casado tiene los días contados, si no las horas, y que Alberto Núñez Feijóo va a hacerse cargo en breve de la dirección del PP. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT, en la Comunidad Valenciana en la frecuencia 23 y pueden vernos desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distritotv.es. En cualquier caso, nos encontrarán siempre en nuestros dos canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión. También saben que nos pueden ver en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram, y si nos quieren enviar mensajes a través del WhatsApp, cuentan para ello con el teléfono 669-7286-73. A este número, si nos mandan el mensaje quiero información, les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y ya saben que se pueden descargar las aplicaciones para vernos con mayor comodidad, si es para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en App Store y para el sistema Smart TV en Content App Store. Pueden utilizar también el Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi, y les recordamos que nos pueden ver desde los Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Como ven, ya no hay excusa para que no nos acompañen todos los días. Y para que empecemos a abordar los asuntos de estas jornadas tan intensas, esta noche en la mesa de Los Intocables nos acompaña José María Garrido. ¿Qué tal, José María? Muy buenas noches. Un placer. Menudo día, ¿eh? Bastante. Y los que faltan, por lo visto, ¿verdad? Desde luego. También con nosotros Rubén Tamboleo. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer. Gracias también por acompañarnos. Pues de inmediato entramos en materia que es mucha y muy variada, pero antes, si me permiten, una pregunta. ¿Tienes problemas de descanso? ¿Tienes dificultades para respirar? ¿Quieres mejorar tu calidad de vida? Ha llegado la nueva generación de regeneradores celulares y depuradores. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de los virus, las bacterias y las sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y pide información. Además, con un precio de lanzamiento con un descuento de un 50%. ¿Has oído bien? Un 50%. Llama ya al teléfono 676-646-178. Bioenergy. Mejora tu salud y la de tu familia. Teodoro García Egea ha dimitido, ya no es el secretario general del Partido Popular. Era una exigencia, todo un clamor,
que desde hace días los más destacados representantes del Partido Popular estaban exigiendo a Pablo Casado. Casado se lo había pedido esta misma mañana y Egea se negaba, pero finalmente le ha obligado a tener que presentar su renuncia. Con ello, Pablo Casado pretende ganar tiempo, pretende entregar la cabeza que le están pidiendo, quizás con la vana esperanza de pensar que así él podrá sobrevivir. Pero lo tiene realmente difícil. Se ha quedado solo, absolutamente solo. Todos le han abandonado. Él se había atrincherado en su búnker de Génova y pedía tiempo para buscar apoyos entre sus cuadros regionales y provinciales que le permitieran resistir el asalto a su presidencia en un congreso. Pero el tiempo es justamente lo que no tiene. Cada día que pasa, continúa la sangría de votos en el Partido Popular. La formación se hunde en las encuestas. Vox le arrebata espacio electoral y Pedro Sánchez disfruta de margen sobrado para hacer y deshacer a su antojo ante la ausencia de oposición. Es más, hay quien opina que Pedro Sánchez estaría incluso acariciando la posibilidad de adelantar elecciones para poder ir ante las urnas en un momento en que su principal enemigo, el Partido Popular, está en sus horas más bajas. Pero el caso es que Pablo Casado, aunque aún no haya dimitido, tiene sin duda las horas contadas. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha dimitido esta mañana como portavoz nacional del partido. Marca así su distancia con Casado y se centra en su labor municipal. Desde el respeto a Pablo Casado y desde la lealtad a mi partido, he tenido ocasión de exponerle cuál es mi visión de la situación difícil, dura, complicada en la que se encuentra el Partido Popular y, en todo caso, a la semana que viene, en la Junta Directiva Extraordinaria, todo el mundo que quiera hablar va a poder hablar. También Belén Hoyo, una de las más fieles colaboradoras de Pablo Casado, ha presentado su renuncia a formar parte del Comité de Dirección y ha dimitido como presidenta del Comité Electoral. Ella fue la primera del círculo de confianza de Casado que pidió la destitución de Teodoro García Egea. Asimismo, ha dimitido la responsable internacional del partido, Ana Vázquez, y amenazaban con hacerlo Cuca Gamarra, Javier Maroto, Dulós Montserrat, Ana Pastor y Andrea Levy, si no se incluye ya la convocatoria de un congreso en el orden del día de la Junta Directiva Nacional, que está convocada para la próxima semana. Será el martes. Como saben, ayer se anunciaba que sería el lunes, pero Juanma Moreno desde Andalucía dijo que no podía ser el lunes, puesto que al tratarse del Día de Andalucía, muchos de los responsables del partido de esa región no podrían asistir, con lo cual finalmente se optó por retrasarlo al martes. Y esa convocatoria, al parecer, se mantiene. ¿Querrá eso decir que Pablo Casado, hasta entonces por lo menos, no tiene intención de dimitir? El caso es que también desde la dirección de su grupo parlamentario le han dado la espalda. En un comunicado, los diputados han solicitado la destitución inmediata del secretario general, que finalmente han conseguido, como les decimos, Teodoro García Egea dimitía esta tarde, pero pedían también la convocatoria de un congreso extraordinario para elegir una nueva dirección. Y eso es lo que todavía no está tan claro, aunque se presupone que puede decidirse mañana mismo. En estos momentos, todas las miradas se vuelven hacia Alberto Núñez Feijóo, al que consideran el adecuado para sustituir a Pablo Casado. El presidente gallego pone solo una condición para asumir ese reto, que le garanticen ser elegido por aclamación, que no haya ningún otro candidato con el que competir. Si le quieren a él al frente del partido, deberá ser porque todos están de acuerdo. Y no es difícil cumplir esa condición. La propia Isabel Díaz Ayuso ha anunciado su intención de no participar en esa carrera. Dice que su sitio está en el Gobierno de Madrid y ella misma le ha pedido directamente a Feijóo que deje Galicia y vaya a Madrid para ponerse al frente de la nave. Está claro que Casado ha perdido esta guerra, pero se niega a asumir su derrota. Los varones le piden que se vaya y no alargue la agonía, pero él sigue obsesionado con destruir a Ayuso. Cree que si acaba con ella se habrán terminado sus problemas, pero no es así. Por mucho que la izquierda haya recurrido a la Fiscalía, las pruebas aportadas por la presidenta dejan sin recorrido judicial cualquier acusación de corrupción. Si Casado confiaba en que una imputación judicial le iba a apartar de su camino, se equivocaba, puesto que ella sigue yendo todavía un paso por delante. Y de todos modos, el problema de Casado ya no es con Ayuso, sino con el conjunto mayoritario de su partido, de los votantes, de los varones y hasta de sus más fieles en su entorno más próximo. Todos saben que el tiempo de Casado ha terminado, todos menos él, que se aferra al cargo confiando en que el hecho de haber entregado hoy la cabeza de su secretario general le puede salvar
y podrá esperar así a que escampe lo que empezó como una tormenta de verano y que se ha convertido en un diluvio universal. El centroderecha español busca un arca en el que sobrevivir a esa riada, un arca en el que no hay sitio para Pablo Casado, que ha convocado a los varones a una reunión mañana del Comité Autonómico integrado por los presidentes regionales. Por cierto, no estará Isabel Díaz Ayuso, porque ella es presidenta de la Comunidad de Madrid, pero no del partido en la región. Se espera que al menos 15 de esos 17 presidentes regionales le pidan directamente ya la cara que dimita. Mientras tanto, la postura oficial del partido durante todo el día ha sido el silencio tras la convocatoria de la Junta Directiva Nacional, que es el máximo órgano entre congresos para esta próxima semana. El vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, se limitaba esta mañana a remitirse a esa convocatoria mientras reiteraba, al parecer él es el único, su lealtad a Pablo Casado. Como saben, ayer tuvimos un comité de dirección muy importante en el que se decidió esa celebración de la Junta Directiva. El presidente Casado se verá con los presidentes autonómicos y, como saben, y agradezco por supuesto el trabajo que están haciendo, mi lealtad con el presidente Casado es incontestable. Muchísimas gracias. Tenemos comunicación con Carlos Cuesta, director de Con España Cuesta en Distrito Televisión. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, esta dimisión de Teodoro García Egea parece ser que es el último recurso, es la bala de plata a la que recurre Pablo Casado con intención, al parecer, de alargar la agonía, ¿no? Bueno, de alargar la agonía y, como tú bien has utilizado esa comparación, la bala de plata. Aquí la pregunta es, ¿la bala de plata dónde acaba? Lo digo porque realmente yo tengo la sensación de que ya cualquier movimiento de estos lo que hace es sumar una nueva bala contra el Partido Popular y contra la posibilidad de expulsar a Pedro Sánchez de la Moncloa. O sea, yo quiero recordar que aquí esto de disparar alegremente está muy bien, pero suele ser conveniente mirar hacia dónde disparas. Parece que alguien no se ha debido enterar de que si se abre de veras una investigación contundente, no lo que hemos visto, que de hecho el propio informe de la Fiscalía dice, cojo este caso porque no me queda más remedio, porque me ha presentado la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, me ha presentado la información, entonces evidentemente me la voy a leer. Pero, y dice en el propio informe, no veo indicios razonables de nada parecido a un delito. Eso lo ha dicho en la propia recepción del caso, o sea, debe ser la asunción, y hay que recordar que es la Fiscalía de Dolores Delgado, ¿eh? Debe ser la asunción de un caso más tenue y más pillada por los pelos que se recuerda en la historia de la Fiscalía. Pero yo simplemente quiero recordar una cosa. Si este Partido Popular, que lo que necesita es credibilidad, si este Partido Popular, que compite contra un sorpaso de Vox, y no me extraña, si este Partido Popular, que necesita recuperar banderas que emocionen y que ilusionen a los votantes, la gran vía para conseguir eso que ha encontrado Pablo Casado es disparar una bala de plata contra la persona que mayor credibilidad y mayor número de banderas ha levantado en favor del Partido Popular, apaga y vámonos. O sea, ¿para qué necesitamos lanzallamas desde la oposición? Está claro que Pablo Casado está muerto políticamente, no tiene mayor recorrido, le han abandonado absolutamente todos, y si cree que entregando la cabeza de Teodoro García Egea se va a salvar, está equivocado. Esto le hubiera servido quizá hace unos días, cuando empezó el problema y le pedían la dimisión del secretario general, pero a estas alturas está claro que lo que le piden es directamente a él que dimita, que convoque un congreso extraordinario. Fíjate que yo te diría que ni siquiera hace unos días hubiese bastado, porque hace unos días ya los varones tenían el convencimiento de que no bastaba con la entrega de una de las personas que forma el tándem con él. Vamos a ver, aquí ha habido una cosa que yo creo que ha pasado más de soslayo, la gente no se ha dado cuenta, pero que ha sido uno de los factores que ha terminado de convencer a todos los varones de que Isabel Díaz Ayuso tenía razón, perdón, Pablo Casado no la tenía. Y fue el famoso discurso, después de celebrarse las elecciones, 13 de febrero, en Castilla y León, se genera una situación en la cual, con 31 diputados, Fernández Mañueco no puede gobernar en solitario y necesita a Vox. Y a partir de ahí empieza un baile de posibles candidatos. Se habla del Partido Socialista. Dices, pero de verdad, pero ¿quién está en estos momentos mareado, no? Lo siguiente, o sea, por Dios, ¿pero cómo vas a ir con el mismo Partido Socialista al que acabas de acusar ayer y mañana le tendrás que volver a acusar, porque es verdad, de que está destrozando España, regalando la unidad de España y pisoteando la Constitución en un abrazo con proetarras comunistas, golpistas, separatistas? ¿Pero dónde vamos? ¿Quién se ha terminado de volver loco? Y en ese momento hay un discurso de Pablo Casado en el que él dice, sí, sí, aquí tiene libertad todo el mundo para hacer negociaciones de formación de gobierno, pero consideramos desde el partido y a efectos totalmente implantados y generalizables a todos los territorios que los principios de Vox son absolutamente incompatibles con los del Partido Popular. Eso significa una prohibición de que los varones puedan pactar con Vox, lo cual es la tendencia natural de los pactos y la tendencia natural de ruptura del cinturón sanitario en el que metió José Luis Rodríguez Zapatero a este país llamado España.
en el que le metió en una tesitura en la que el Partido Popular no podía gobernar porque no podía pactar con nadie. Bueno, en ese momento los varones evidentemente hablan entre ellos y dicen, a ver, esto va mucho más allá de un ataque particular contra Isabel Díaz Ayuso. Esto va en un ataque directo a las vías naturales de pacto, a las vías naturales de la forma de entender el Partido Popular y a las vías naturales de que efectivamente cada varón pueda tener su feudo. Porque si resulta que Juanma Moreno no puede negociar con Vox, entonces ¿qué piensan que puede hacer Juanma Moreno? Si el propio López Miras, que no puede ser más hombre de Teodoro García Egea, ¿qué hace si mañana le retira el apoyo Vox? ¿Qué hace Isabel Díaz Ayuso si tiene que enfrentarse con Rocío Monasterio? Era una locura de planteamiento. Pero y sobre todo, ¿qué hace el Partido Popular yendo en contra de lo que quieren sus votantes? ¿Es que alguien tiene alguna duda de que sus votantes, los votantes del Partido Popular, quieren pactar con Vox y no quieren ver ni a 500 kilómetros en la lejanía al Partido Socialista? ¿Alguien en serio tiene una duda sobre eso? Y en ese momento, efectivamente, los varones se unen. Y los varones dicen, hasta aquí hemos llegado. Y a partir de ese momento, encima va y se desata un ataque contra Isabel Díaz Ayuso. Motivo por el cual hemos visto que distintos varones que pueden compartir más o menos al 100, al 80, al 70% la ideología de Isabel Díaz Ayuso, se han unido en respaldar a Isabel Díaz Ayuso. Juanma Moreno, el mismo Mañueco, Feijóo, se han unido. ¿Por qué? Porque el ataque no era exclusivamente a Isabel Díaz Ayuso. El ataque a Isabel Díaz Ayuso ya era obsceno. Pero el ataque realmente era la capacidad de gobernar de todos ellos. Ahora, yo simplemente recordaré una cosa. El ataque era a todos ellos en su capacidad de gobernar, pero la gran pregunta era, ¿y si cuando llegase Pablo Casado y tuviese la posibilidad de pactar, acaso no iba a haber pactado con Vox? ¿O es que alguien se cree de verdad que el Partido Socialista le iba a permitir gobernar? ¿Y entonces qué iba a hacer Pablo Casado? ¿Iba a haber traicionado a todos los demás con tal de llegar él a la presidencia del gobierno? ¿Y en todas las comunidades autónomas qué ocurre? ¿Pasan a gobiernos socialistas para que él pueda llegar a la Moncloa? Esto era una locura. Todos coinciden en que el hombre de consenso para ponerse al frente de la nave en este momento es Feijóo. ¿Qué es lo que puede hacer poniéndose al frente del partido? Bueno, vamos a ver, a mí te reconozco abiertamente, Javier, que preferiría a otra persona al frente, pero hay que reconocer que es verdad que es una persona que tiene su territorio perfectamente controlado, que a efectos de partido, estrictamente de partido, ha limitado la entrada de Ciudadanos y de Vox en su terreno, es decir, ha conseguido marcar un feudo muy controlado. Y es una persona que es cierto que no comete los errores que hemos observado, es una persona que tiene una buena oratoria, es una persona que sabe quedar bien, que genera credibilidad, etcétera. A mí me gusta menos que otros planteamientos, como por ejemplo el de Isabel Díaz Ayuso, porque yo correspondo muchísimo más a un planteamiento más liberal. Pero yo creo que se está observando a esta persona, uno, por la autoritas efectivamente que ejerce y que tiene, y eso es verdad, dentro del propio partido, porque parece una figura de unión entre el pasado y el presente, incluso el futuro, porque es verdad que viene de la época de Mariano Rajoy, pero es verdad que ha mantenido su control del feudo, etcétera, y sus triunfos en esta nueva etapa, y porque yo creo que todo el mundo está mirando una carta de credibilidad. Es decir, las vivencias últimas experimentadas con Pablo Casado yo creo que llevan al partido a mirar y a buscar una persona que dé fiabilidad, que dé seguridad, que gusta más o menos la ideología, bueno, por lo menos que dé seguridad y que acabe con el torbellino en el que se ha metido el Partido Popular. Está claro que Feijóo es el adulto entre todo este infantilismo, pero siguiendo el razonamiento que decías hace un momento, Carlos, si el tema de fondo de la ruptura era la política de acercamiento con Vox, no parece que Feijóo sea el hombre más indicado justamente para tender esos puentes, ¿no? Vamos a ver, aquí hay un fenómeno de fondo, Javier, que va a ser muy complicado de gestionar por el Partido Popular. Y yo tengo la sensación de que si no es por un Partido Popular comandado a escala nacional por Isabel Díaz Ayuso, va a costar que esa operación acabe en triunfo. Y me refiero a la operación competencia con Vox. O sea, Vox es un partido perfectamente legítimo, es un partido perfectamente constitucional, perfectamente democrático y que se ha colado en las instituciones por mucho que el Partido Popular lo haya querido descalificar y demás. El Partido Popular, sobre todo, en etapa de Pablo Casado. Entonces, ¿la competencia con Pablo Casado, con Vox, cómo la consigues? Bueno, en la Comunidad de Madrid yo creo que se ha visto. Isabel Díaz Ayuso ha conseguido mantener a raya al partido Vox. ¿Por qué? Porque ha levantado todas las banderas que quiere los votantes liberales conservadores, las que están más en el PP y las que están más en Vox. Y al levantar todas juntas, ¿qué ha conseguido? Aglutinar el voto en torno a la marca que las levantaba. ¿Cuál era esa? Isabel Díaz Ayuso barra PP. ¿Vale? Yo estoy contigo, Javier. Yo tengo una sensación extraña. Es decir, Feijóo va a retornar un poco a una posición en la cual Vox no es que se le vaya a descalificar, pero Vox no va a estar en el radio de acción. A Vox no se le observa como una opción y se puede preferir pactos de esto que llaman ellos gran coalición a la alemana, con el Partido Socialista. Pero claro, yo es que simplemente recordaría una cosa, es que en Alemania el Partido Socialista no se ha levantado en rebeldía contra la Constitución y en España sí, porque cuando tú pactas con proetarras comunistas, golpistas, antimonárquicos, etcétera,
tú te declaras en rebeldía contra la Constitución española. De forma tácita, sí, sí, me parece de maravilla, pero yo es que no pienso premiar la cobardía. Es el traidor cobarde. El Partido Socialista es el traidor cobarde. Y luego tiene unos compañeros que son traidores abiertos, que no se esconden, los proletarras, los comunistas, los golpistas. Pero es que con el Partido Socialista no se puede hacer una gran coalición porque no tiene nada que ver con el Partido Socialista alemán. En Alemania el Partido Socialista no va en contra de la unidad de Alemania, no va en contra de la propiedad privada, no va en contra de la libertad de expresión, no se inventa informes del resto de partidos, como ha ocurrido aquí con Marlaska y con Ciudadanos, no permite que se apedreen un mitin a un partido, como ha ocurrido aquí en Vallecas con Vox. Entonces, es que no tienen nada que ver. Y yo efectivamente pienso como tú, Javier. Yo creo que, evidentemente, le quitará el gran desembarco de votos desde el Partido Popular hacia Vox, pero yo tengo la sensación de que Feijóo no va a frenar el lento traspaso de votos de PP hacia Vox. Está claro que Pablo Casado va a dimitir, no sabemos cuándo. ¿Crees que aguantará hasta esa Junta Directiva Nacional del próximo martes o que se verá forzado antes a renunciar a la presidencia? Yo creo que va a ser antes, yo creo que va a ser antes y yo creo que la fecha clave y la hora clave son esas 8 de la tarde de mañana a la que se ha convocado la reunión con los varones. Se ha convocado en condición de presidente y, por tanto, lo normal es que no dimita hasta ese momento. Ahora, a partir de ahí y en el momento en el que pacte con los varones lo que tenga que pactar, que yo creo que en estos momentos ya es simple y llanamente su salida, la forma de salir, su salida profesional incluso, puede ser, yo no creo que esto aguante ya más, porque es que no tiene sentido. Es decir, anunciar ya el tránsito es una cuestión que precisamente lo que va a hacer es acortar la agonía. Entonces, no sé, después de pactar, lo que interés puede tener nadie en que esto se extienda en una especie de drama continuado y de permanente pena de telediario hasta ese martes, que sería cuando se celebrase esa Junta Directiva Nacional. Yo creo que va a ser antes y yo creo que es posible que sea mañana mismo. Pues estaremos muy atentos a lo que ocurra. Don Carlos Cuesta, muchísimas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo fuerte. Un saludo, hasta luego. Señor Garrido, usted que siempre tiene buena información de lo que pasa en los partidos nacionales, cuéntenos, ¿cómo ha sido el día? Muy convulso, ha sido un día muy difícil. Pablo Casado está muy dolido, considera que no se merece este trato y no entiende lo que le está pasando. De ahí que no haya dimitido y que todavía esté pensando en seguir al frente del partido, lo cual es muy relevante, porque es cierto que mañana a las 8 de la tarde ha convocado a los varones, es cierto que el martes que viene se supone que va a tomar la decisión de convocar un congreso, pero él todavía se está pensando si presentarse o no presentarse, lo cual implicaría el desembarco o no de Núñez Feijóo. Feijóo ha pedido exclusividad. Es decir, yo voy si me garantizáis que me queréis todos. Es decir, si no tengo que competir contra ningún otro candidato. Si a competir con otro no voy, ha dicho Feijóo. Yo creo que es muy importante ponernos en la mente de Pablo Casado. Él considera que no ha cambiado nada desde hace una semana a esta, lo cual, bueno, es bastante discutible. Hombre, pues solo hoy el rosario de dimisiones que ha visto hoy ya es como para echarse a llorar. Dos, la crueldad del Partido Popular de algunos dirigentes no tiene nombre. Quiero decir, había al menos dirigentes hoy que se podían haber ahorrado este trato a Pablo Casado. Hablo del portavoz del portavoz en el Senado, Cuca Gamarra. Creo que no deberían haber forzado tanto la máquina, porque al final es una persona que la han apoyado y que le deben todo. Y en cualquier caso, Pablo Casado dice que, o al menos espera tomar una decisión en las próximas horas, y considera que no ha cambiado nada desde hace una semana a esta semana, en el sentido de que él solo ha denunciado un presunto caso de corrupción que estará por ver, y que las encuestas no marcaban una diferencia tan abismal de lo que pasa hoy a lo que pasaba hace una semana. Don Rubén, ¿usted cómo lo ve? Qué liderazgo tan efervescente. Y quien a hierro mata, a hierro muere. En el año 2009 acuden al auxilio de Pablo Casado, presidente de Nuevas Generaciones en Madrid, porque Ángel Carromero estaba tuneando los resultados en las elecciones de la Asamblea de Nuevas Generaciones de Moncloa-Aravaca. Y en ese momento él promete que va a solucionar y que va a llamar a capítulo y a ordenar a su vicesecretario general, Ángel Carromero,
para que deje de alterar los resultados legítimos de la Asamblea de Sucesión de Úbeda, ahora alcalde, en Boadilla del Monte, en Moncloa, Aravaca. Finalmente, muy en el último momento, y con la intervención, por cierto, de Cristina Cifuentes, en ese momento llevaba territorial o algún área similar, consiguen salvar a Ángel Carromero y le salvan y subvierten los resultados de la Asamblea de Moncloa-Aravaca. Y Ángel Carromero tenía un expediente de expulsión por parte de Nuevas Generaciones del Partido Popular en el año 2009 y lo publicó hasta la cadena SER. Pablo Casado, que había dicho que iba a respetar los resultados de la afiliación de la sede de Moncloa-Aravaca, traiciona a los afiliados que estaban esperándole y que esperaban su determinación y que esperaban que se respetase la vía democrática, y en ese momento pues hay una persona que le llama Judas, y desde entonces se le conoce en grandes ambientes como el Judas Casado, desde el año 2009, porque decide no respetar la democracia interna. Y a partir de entonces, y con la consolidación de Carromero, se van repitiendo unos juegos de equilibrios de poder. Y de cómo se puede alterar el poder en los órganos territoriales de los diferentes partidos políticos, expulsando talento del partido y expulsando gente que se ha ido a ganar la vida pero que no ha conseguido el legítimo anhelo de la participación política, ¿no? Entonces, todo eso se va prolongando de tal forma que, además de mandar después a Carromero a Cuba y de intentar controlar siempre el control de los órganos de dirección del partido, pues llegamos a la situación, abreviando algunos procesos, llegamos a la situación de Ayuso, y Ayuso se da cuenta, porque yo he escuchado a compañeros de Distrito Televisión y demás decir muy loablemente, estas situaciones se lavan en casa, se lavan en casa. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo reconozco y respeto también esa posición. ¿Qué es lo que pasa? Que Isabel Díaz Ayuso se está dando cuenta perfectamente de que no le van a dejar presidir el Partido Popular de Madrid. Que no le van a dejar presidir el Partido Popular de Madrid. Entonces, lo que hace la semana pasada es romper la baraja. Es decir, este juego, me están trucando las cartas, y ella lo que hace es romper la baraja. Porque, y puedo ir concejal por concejal, y distrito por distrito, y municipio por municipio, por cómo Ángel Carromero, Ana Camins, Loreto Sordo, Álvaro González, presidente del Instituto de la Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, están haciendo sus cálculos y sus colocaciones para tener controlado el eternamente retrasado Congreso del Partido Popular de Madrid. Entonces, Isabel Díaz Ayuso lo que hace es romper la baraja, mientras que a Pablo Casado, con su dirección interna y su liderazgo exterior, se le va poniendo cara de Antonio Hernández Mancha, porque Antonio Hernández Mancha, que tenía un gran fondo, le fallaban las formas a finales de los años 80 como líder de Alianza Popular. Y a Pablo Casado, que gana en las formas, le falla el fondo, y le ha pasado exactamente lo contrario. Entonces, fallándole el fondo, ha perdido la dirección del partido y su operación de control del partido, en el que pasaba muy específicamente por el Partido Popular de Madrid, y ha perdido la proyección con unos resultados muy negativos, en los que, por ejemplo, Fraga se tuvo que ir con los resultados negativos de Alianza Popular en el País Vasco. Toda esa catarata de acontecimientos es lo que estamos viendo y lo que estamos sufriendo, porque ahora una recomposición de la alternativa, que no la alternancia, que le ha fallado subconsciente a Núñez Feijóo, de la alternativa a Pedro Sánchez, va a ser muy difícil. Don Pedro Luis Pedrosa, le damos la bienvenida, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, pues yo, que no tengo un conocimiento histórico profundo de los partidos políticos españoles, así como acaba de hacer gala Rubén, esto no tiene dos días caminando, ni una semana. O sea, esto tiene ya seis meses, una cuestión así, desde final de verano del año pasado, ¿no? Entonces, ¿por qué esto estalla justamente después de que la izquierda se cae sobre las cuatro letras en unas elecciones autonómicas? ¿Dónde fracasa? Sí, porque por allá ya mi amigo Garrido está haciendo muecas y carantoñas, pero el hecho es que esta semana nadie ha hablado del fracaso de la izquierda. Esta semana nadie ha hablado de eso, todo el mundo ha hablado de la ruptura en el PP. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, aquí, por mayo del año pasado, cuando venían las elecciones autonómicas de Madrid, cuando Isabel Díaz Ayuso disolvió las Cortes, yo dije en este programa, los peores enemigos políticos de cualquier político están dentro de su propio partido. No están del otro lado, esos son ya enemigos, y si lo sabes identificar, ya sabes que lo son. Enemigos, adversarios, ¿verdad?, para los comeflores que no les gustan este tipo de palabras.
Entonces, esto ya lleva 6 meses rodando y está ya justo después de que fracasa la izquierda en su conjunto, de que el ganador de Castilla y León de hace un par de años pierde, de que Podemos de 2 baja 1, de que Ciudadanos desaparece prácticamente, es polvo cósmico. Y hoy el panorama es total y absolutamente distinto. ¿Qué pienso yo? Que sí que había una conspiración urdida contra la señora Díaz Ayuso en el seno de su propio partido. Porque eso de que, como aquella canción de Pedrito Fernández, de que no fui, yo no fui, que no me busque, con, no. Y luego agarra y el carromero este termina dimitiendo después de que Almeida dice que no tiene nada que ver. No, o sea, eso, esas cosas no ocurren así. Eso de que el PP, algunos cuantos, por supuesto, porque de paso tenéis o tenemos un sistema de partidos políticos donde más que partidos parecen tribus, ¿no? Entonces tienen un comportamiento tribal. Entonces, de que le deben todo, yo voy a repetir esto hasta el cansancio. En enero de 2019, el PP en Madrid tenía 22 escaños, 22 escaños. La señora Díaz Ayuso no es que recibió la confianza de Pablo Casado, que por supuesto, eso es lo que nos han repetido a la saciedad. Fue enviada como ánodo de sacrificio, o sea, ve ahí al combate y como te van a quemar, ahí te quemas tú sola. Y le salió bien la cosa. Le salió bien, logró montar gobierno con Ciudadanos y luego disuelve las Cortes y agarra y mete esa mayoría clamorosa que todos sabemos. Entonces, por supuesto, una persona así hace mucha sombra. Y viene luego lo que hablaba Carlos Cuesta. La alianza natural del PP es Vox. Repeat after me, o sea, repitan conmigo una y otra vez. No tiene más para dónde agarrar. Claro, eso no es lo que quieren porque el PP es un partido que se ha desnaturalizado. Lo dije aquí en 2019, la primera vez que estuve en este plató, en febrero, cuando venían las elecciones generales que dieron la victoria a su sanchidad. Eso es como aquella canción, esto es lo que hay. ¿Qué pasa? Que los que están urdiendo conspiraciones creen que el otro es mocho, ¿verdad? O que está hurgándose la nariz. Y la señora Díaz Ayuso se dio cuenta de, antes de que le explotaran a ella la bomba en la cara. Entonces agarró y dijo, ah, así es la broma. ¡Pum! Aquí le saco yo esta. Y es una crisis que sin duda el señor Pablo Casado, que, oye Pablo, de verdad, yo sé que tú eres un tío muy guay, ¿verdad? Pero si tú aún no entiendes lo que te está pasando, monta un spa de uñas y manos, dedícate a otra cosa, pana, porque para la política no. Para la política no. Bueno, está claro que la crisis está desatada en el Partido Popular y el hecho de que Pablo Casado haya entregado la cabeza de Teodoro García Egea no solventa los males ni resuelve los problemas. Le están exigiendo que sea él quien abandone la presidencia y que convoque un congreso extraordinario en el que se pueda elegir a un nuevo líder para el partido, que todos dan por hecho que será Alberto Núñez Feijóo. Hacemos una pequeña pausa y seguimos con este asunto, noticia del día, sin lugar a dudas, un día que ha estado marcado por divisiones varias, desde la de José Luis Martínez Almeida como portavoz nacional del partido hasta personas muy, muy próximas al círculo de Pablo Casado que han ido abandonando sus responsabilidades, día también de presiones, exigiendo dimisiones, entre ellas las de Teodoro García Egea, que finalmente se ha producido, pero con esto no se aplaca a la bestia ni se soluciona el tema. El asunto va a continuar. Una pausa y les contamos. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de virus, bacterias y sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y te informaremos. Además, estamos con precio de lanzamiento de un 50% de descuento. Sí, lo has oído bien, un 50%.
Bioenergy, mejora tu salud y la de tu familia. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Simbiolin y Megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbiolin y Megaflora, de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes al año por infartos? ¿Que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%? ¿Que una ambulancia puede tardar 10 minutos en llegar a nuestra casa y que 3 de cada 4 infartos se producen en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida. Llega con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año, porque ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso, porque ¿qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en su página web protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento. Verás que proteger tu vida cuesta muy poco. La dimisión esta tarde de Teodoro García Egea como secretario general del Partido Popular ha culminado una jornada de diversas dimisiones y sobre todo de muchas presiones hacia Pablo Casado para que fuera él quien se echase a un lado y permitiese la constitución de una nueva dirección al frente de la formación. Sin embargo, Pablo Casado se resiste, se aferra al poder. Ayer se atrincheró en la sede del PP de la calle Génova y hoy parece que sigue con la misma actitud. Ha entregado la cabeza de su secretario general, pero él se resiste a abandonar la presidencia. Se da por hecho, sin embargo, que no podrá seguir en el cargo durante mucho tiempo. De momento, mañana a las 8 de la tarde recibirá en su despacho de la calle Génova a los presidentes regionales de la formación. A los varones, eso sí, entre ellos no estará Isabel Díaz Ayuso, puesto que la presidenta de la Comunidad de Madrid no es presidenta del PP de la región de Madrid, asunto justamente que fue lo que desató las hostilidades entre Sol y Génova. Y mantiene para el próximo martes la convocatoria de la Junta Directiva Nacional, de la que presumiblemente acabará saliendo esa convocatoria de un congreso en el que se pueda elegir a una nueva dirección. Pero de momento Pablo Casado no dimite. Parece que se atrinchera o quizá está planificando una salida digna. El caso es que está generando muchos efectos. Una de las víctimas colaterales de esta guerra desatada en el seno del PP ha sido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Dimitía esta mañana como portavoz nacional del partido, poniendo así distancia con Casado.
Hoy se sometía a un difícil pleno en el Ayuntamiento, en el que la oposición le pedía explicaciones acerca de la implicación de Ángel Carromero en las acusaciones de presunto espionaje a la presidenta Ayuso. Almeida ha asegurado que en todo momento ha prevalecido el interés público de la institución y ha mostrado su interés en que se aclare cualquier posible irregularidad. Que somos los segundos más interesados en saber lo que pasó, porque los primeros a los que nos debemos son los madrileños. Importante que el mensaje para los madrileños es que llegaremos hasta el final, averiguaremos todo lo que ha sucedido y depuraremos todas las responsabilidades, sea quien sea la persona que pueda haber incurrido en esas responsabilidades. Me acusan ustedes de no haber dado la cara. Comparecí apenas unas horas después de que se publicaran las informaciones ante los medios de comunicación y me sometí a todas las preguntas que los medios de comunicación quisieron hacer. Usted, señora Higueras, está muy preocupada por la seguridad, pero le es indiferente que el alcalde tuviera la Junta de Seguridad precisamente el viernes para tratar todas las cuestiones que usted ha mencionado. Eso le es indiferente. Me acusan de haber estado desaparecido. Y lo que digo a los madrileños es que mi compromiso con el Ayuntamiento de Madrid está muy por encima de mi compromiso con el Partido Popular. Y a Río Revuelto la oposición trata de obtener beneficio. Algunos están pidiendo ya una moción de censura en el Ayuntamiento contra Almeida. Sin embargo, su socia de gobierno municipal, la vicealcaldesa Begoña Villacís, rechaza esa posibilidad. No hay base para una moción de censura, así que ya he dicho que no. No se va a beneficiar Génova del Ayuntamiento de Madrid, ya se lo puedo garantizar a todos. El Ayuntamiento de Madrid no está al servicio de Génova, porque en el Ayuntamiento de Madrid está Ciudadanos, pero tampoco se va a beneficiar Sánchez. Ven al Partido Popular débil, es el momento de hacer presa y son muchos los que están planteando posibles acciones ofensivas. Incluso hay quien piensa que en Moncloa, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, podría estarse planteando un adelanto electoral justamente para golpear en el momento en el que el Partido Popular se encuentra más débil. Don Rubén, ¿cree usted posible esa opción? Sí, disolviendo el 7 de marzo para tenerlas disueltas el 8 de marzo, comenzando la precampaña el 8 de marzo con el día tan favorito y que tanto de más les gusta. El Día de la Mujer, esa festividad feminista. Que tanto de más hace dos años resistieron cuando mucha gente le decía, oiga, no es el momento de tenerlo esto convocado, pues por ejemplo, ¿no? Y además con toda una serie de anuncios electorales como la retirada de mascarilla en interiores, provocar una ola en la que ya hay encuestas muy favorables ahora mismo al Partido Socialista, en la que llegue al 1 de mayo, día electoral, día de más del trabajo, día de movilización sindical, con todo el mundo recién cobrado, con las nóminas en las cuentas corrientes y habiendo pasado la Semana Santa, un momento económico bonito y una pandemia hipotéticamente y totalmente muerta. ¿Usted cree que la fecha de votar sería el propio 1 de mayo? El 1 de mayo, y si no, ya sí que es cuando nos vamos a fechas muy posteriores, agotando al máximo. Sería simplemente agotar un año y medio, acortar un año y medio la legislatura, y lo que sí que parece, lo que hay ahora mismo, esa visión de sociología electoral, es que este hombre no va a tener otra igual, no va a tener otra igual, porque lo que hemos visto es que la derecha se ha metido en la parrilla de San Lorenzo, a quien debería encomendarse Almeida y el señor Pablo, para limpiar esto, porque si no, es que no hay otra manera, ¿no? Después de lo que, porque son al final todo consecuencias de sus propios actos, incluidas también los de personas como Almeida. Entonces, al final no va a tener otra igual y lo están meditando muy seriamente, lo van a pensar. La decisión última es de Pedro Sánchez y es un riesgo evidente, porque por mucho que quieran correr ahora el Partido Popular, por mucho que quiera correr, es muy difícil que haya una alternativa frente a la palabra que prefiere Feijóo, que es la de alternancia, no olvidemos eso, una alternativa y una suma electoral, porque se va a presentar además Ciudadanos, que al final resta votos en toda una serie de provincias y como mucho va a llegar a uno, dos, tres escaños, se presenta al Partido Popular con quien pueda presentar y se presenta a Vox. Entonces, ese escenario de división y una Yolanda Díaz que no tiene su plataforma, pues eso hace que el gran beneficiado de todo esto sea Pedro Sánchez. El señor Garrido, que tiene buenas fuentes en Ferraz, está convencido de que no hay intención de adelantar las elecciones generales. Efectivamente, la última decisión es de Pedro Sánchez, por tanto, él decidirá. Pero yo puedo asegurar que ahora mismo el Partido Socialista descarta un adelanto electoral, el partido no está trabajando en ese escenario y aseguran que va a terminar la legislatura. Es una de las cosas que Pedro Sánchez dijo y que va a cumplir. Creo que es muy importante. Todas, ¿no? Sí, sí, mira. Si nos tenemos que fiar de lo que promete. Sí, sí. Mira, yo creo que es muy importante contar la verdad, o por lo menos
que intentemos ser sinceros a los telespectadores, a la gente que nos sigue, ¿no? Lo que no se puede contar es que aquí la semana pasada hubo un cambio de ciclo y que después de que el PP sacase 15.000 votos al PSOE en su feudo electoral, es una gran victoria del PP y que iba a haber un cambio de ciclo y que era maravilloso. Fíjate qué celebración de la victoria electoral, de la enorme victoria electoral, que era apabullante, que es maravillosa. Fíjate qué celebración electoral estamos teniendo. Podía haberlo sido, simplemente con un acuerdo de PP con Vox, que no hubiera habido guerras internas, que no se hubieran metido con Isabel Díaz Ayuso. Han ido a meterse con el marine equivocado, que es lo que suele pasar. Aquí hay dos cuestiones del Partido Popular. Uno, la corrupción o la posible corrupción, que desde Génova 13 aseguran que ha habido en la Comunidad de Madrid, bueno, y lo aseguran pero de forma tajante. Pero eso lo están utilizando como un arma para cargarse a Isabel Díaz Ayuso. Ella ha presentado las pruebas y la propia Fiscalía ha recibido las pruebas porque como ella misma las ha aportado voluntariamente, pues van a tener que mirarlo. De un contrato. Pero ya han decidido que no hay caso. De un contrato. De un contrato ha aportado las pruebas. Y en Génova 13... Esto es Génova 13, esto es información. Aseguran que hay corrupción. Sí, y que todo esto lo dicen para atacar a Ayuso. Y que todo esto acabará con la imputación. Y luego hay una segunda cuestión, que es que el Partido Popular es un Partido Popular muy débil y que tiene que decidir, ha llegado el momento, si pacta con la extrema derecha o no pacta con la extrema derecha. Lo cual tiene implicaciones porque el Partido Popular, lo decía aquí la semana pasada, forma parte de una familia europea que no quiere ni oír hablar que el Partido Popular pacta con Vox. Y entonces se echa en brazos de pactar con un PSOE que pacta con los proetarras, con los separatistas, con los populistas, comunistas radicales chavistas. Con los mismos. Es que están poniendo usted unos platillos en la balanza. Yo estoy diciendo que el Partido Popular tiene dos problemas y que los problemas del Partido Popular son los mismos hace una semana que esta. El problema del Partido Popular es que Pablo Casado se ha equivocado atacando a Ayuso y ahora ha intentado acusarla de una corrupción que no existe, simplemente porque quería evitar que le haga sombra a Ayuso y porque no ha tenido las agallas de pactar con Vox, que es su aliado natural y con el que tiene que estar gobernando ya en Castilla y León. Que la imputada es Colau, que la imputada es la señora Alcorcón. Ahí voy. La señora Alcorcón. No me la quites toda. De verdad, no voy a, creo que no es el momento y no tengo el tiempo suficiente para explicar todos los vínculos familiares y todas las sospechas que existen en los contratos, en algunos contratos de la Comunidad de Madrid. ¿Vale? Pero desde luego... Pero la señora Ayuso ha presentado otro documento de Fiscalía, dejemos que Fiscalía lo mire. El tiempo lo dirá y desde Génova 13 aseguran que en esto ellos llevan razón. Y Pablo Casado por eso se atrinchera. Porque él cree que es un presidente del Partido Popular que está luchando contra la corrupción y contra la extrema y pactar con la extrema pero derecha. Si el informe que le pasó Moncloa a Pablo Casado ha resultado ser material deteriorado. Extrema derecha. No es cierto que solo haya un dossier contra Isabel Díaz Ayuso. Ha habido la documentación que Moncloa le pasó a Pablo Casado contra Ayuso ha resultado ser material defectuoso. Ni siquiera estaba bien la presunta comisión de los 286.000 euros. De un contrato. En un contrato, Ayuso ha entregado documentación de un contrato. Cosa que extraña, porque habiéndola pasado Moncloa esa información, directamente extraída de la agencia tributaria, deben tener todos los datos. El principal dossier contra Isabel Díaz Ayuso, y esto también es información, sale de la Asamblea de Madrid. El principal dossier. Cuando Génova 13... ¿De quién? ¿De la Asamblea de Madrid? ¿El PSOE? ¿Cuál? Claro. No, del WhatsApp, de diputados colocados por ejemplo. Del pantallazo de WhatsApp, Popular, ese que decía del anónimo. Del Partido Popular. Diputados de Génova. Segunda cuestión. Cuando el Partido Popular cifra en 280.000 euros la comisión, no es porque se haya inventado ese día Montesinos la cifra. Esa es la cifra que le dio Moncloa a Pablo Casado. De momento lo que hay es un contrato, que está la información en Fiscalía, y una comisión de 55.000 euros. Uno de cuatro que se sepan, más luego todo un entramado societario complejo. Yo dudo que haya caso jurídico, porque si encuentra caso judicial en estas cosas de Ayuso, ¿qué no encontrarían en Salvadorilla? Que es estratosféricamente... Pero que yo sepa, el hermano de Salvadorilla no ha vendido, no ha tenido comisiones mascarillas cuando morían 900 personas. Ya está bien. Pero Salvadorilla contrató con empresas afines del pueblo del que él fue alcalde. Si Salvadorilla hubiera tenido un hermano que se hubiera llevado comisiones
comisiones. Bueno, lo que llamaría Chimo Puig con su hermano Francis. No, solo Playboy con sus padres, pero, claro. Mire, es todo, aquí la cuestión es que el PP en Madrid lleva gobernando, creo, siempre lo digo, 37 años. Y hay dos temas recurrentes siempre en Madrid, que son los espías y la corrupción. Y no pasamos página. Los espías y la corrupción. Es que usted, el hombre que abre la empresa... Tiene que ser lo mismo que pasó en Andalucía. En Andalucía, con ese aparato de corrupto. 960 millones de euros se birló el PSOE en Andalucía. ¿Y cuántos años más tenemos que estar escuchando espías y corrupción en Madrid? No. ¿Cuántos años más? Mira, no, pero ¿no? De verdad... Mire, tú sabes que en el PP que había... Ya va, que te escuché. Y termino, Pedro. No. La empresa que vende mascarillas a Madrid... La empresa que vende mascarillas a Madrid, el hombre, el jefe, es pastelero. Ajá. El que da la comisión es como la empresa de yeso que vendía que le vendió eso las mascarillas. Eso es lo que está pasando en la Comunidad de Madrid. Que un chino pastelero da una comisión al hermano Isabel Díaz Ayuso por vender mascarillas. ¿Pero qué tiene usted en contra de los pasteleros? Yo venía aquí. Pero Salvador Illa... Oye, pero los pasteleros venden... Salvador Illa le hizo encargos a una empresa cosmética también para material sanitario. Lo que pasa es que así como en el... Cuartos de baño, se dedican a cuartos de baño. Igual que se dedican a las empresas que contrató Salvador Illa. Así como en el PP hay un fulano carro, pues en la izquierda hay una cuerda de periodistas carroñeros. Porque, ¿saben qué pasa? Que 55.000 o 200, no sé cuántos euros, 55.000 euros cobró el hermano de la señora. No, pero los 237 millones dados a dedo, eso ni lo tocan. Vierten su veneno ahí en ese canal llamado La Secta, ¿verdad? Pero eso ni lo tocan, ni hablan de Ada Colau, ni de las menores tuteladas en Baleares ni en Valencia. Nada de eso. La izquierda sacrosanta, que son una cuerda sinvergüenza, se abroga una autoridad moral de la cual carecen. Y por favor, José María, no vuelvas a decir extrema derecha, que es algo que tú no sabes definir, ni tú. ¿Por qué ni no sabes definirlo? No lo sabes, pero define. Yo soy extrema una persona derecha. Que tiene estudios suficientes, pero, y una okay, formación suficiente para decir que es extrema derecha. Demuestra, ¿qué es extrema derecha? Porque son machistas, porque son racistas. Estás mintiendo. Es verdad no, lo que estoy diciendo. No, pero es que estás mintiendo. Son machistas y son racistas. Eres un mentiroso, machistas, José María. Eres y por un eso, mentiroso. El Partido Popular Europeo no quiere que el Partido Popular pase ese con el otro tema. Eso es lo que está pasando. El otro tema es que nosotros este país está sometido a una agenda exterior. Ese es el complejo del PP. Ese es el complejo. No. Me vale, ¿sabes qué? Yo te los iba a traer, pero salí muy rápido de casa. Pero te iba a traer dos posturas de gallina, que son los huevos que me suda lo que piense el Partido Popular de la Unión Europea de lo que se haga. Oye, claro, es que aquí estamos en Europa, ¿okay? ¿No? Y en Europa es importante. Sí. Pero en Europa... Y que Alemania y que Francia teman que el Partido Popular, el principal partido, vaya a pactar con la extrema derecha, es importante. Pero es que tú no sabes qué es extrema derecha. Eso no existe, José María. Oye, pues todos estamos no existe equivocados. Extrema derecha. Son carlistas, de seguro. Dios y corona. Esa es la extrema derecha. Hombre, por amor a Dios, sé serio, vale, sé serio. Esa vaina no existe en España ni en Europa, ninguna cosa. ¿Quién es extrema derecha? ¿Es Eric Zemmour? ¿Vox? No, chico, mira. Eres un propagandista. Tú tendrás el título, pero tú eres un propagandista. ¿Dónde está el racismo y el machismo? ¿Dónde está? El racismo está... Que se casa con una mexicana. Pero, hombre, por favor, vamos a ser serios y vamos a poner un poco de altura. ¿Dónde está el racismo y dónde está el machismo? Define ultraderecha. El racismo está en señalar, por ejemplo, a inmigrantes menores de edad, que es lo que ha hecho Vox Madrid. El racismo está en que Madrid, el partido de Vox en Madrid, ha pedido que se legalice la reconversión a la gente que quiere dejar de ser homosexual. El machismo, no, la homofobia... No, porque es más barato inyectarle hormonas y amputarle un miembro sano. Eso es más barato que la reconversión. No me jodas, por favor. Oye, de verdad. No me friegues. ¿Sabes qué pasa, pana? Ese comentario es una falta... De ¿una respeto falta de qué? A los transexuales y a las transexuales que hay en este pero país. Pero es que a mí no me interesa si quieren hacer lo que les dé la gana. Lo que pasa pues si es les que si le dejan hacer lo que les dé la gana, que dejen a cualquiera no. Su condición sexual y que no y no obliguen a coger y que a les den la oportunidad también de hacer una reconversión si les da la gana. Claro, claro. Y que me den a mí también homofobia. La oportunidad de... Eso es homofobia. No, chico, eso no es homofobia. Homofobia. Mira, yo creo que tú eres un propagandista, José María Garrido. Caballeros, yo creo que en España, digamos que la verdad, que algún espectador puede llamarse, en España nadie obliga a nadie a hacer tratamientos. ¿Hace cuánto no está penalizado la homosexualidad en España? ¿Hace cuánto el Estado no penaliza la homosexualidad? No hablemos todos a la vez, por favor. Tiene que estar penalizado, Javier.
Y vos lo que propone es que deje de estar penalizado. Nadie hace tratamientos para cambiar la sexualidad de nadie. Mentiroso, chico. Vos en Madrid, no estoy mintiendo. ¿Estás mintiendo? No estoy mintiendo. Lo sabes. No estoy mintiendo. Lo sabes. Aquí nadie propone penalizar la homosexualidad. No, yo no he dicho eso. Sí, no, sí, no te lo acabas de decir. Lo que estoy, diciendo, lo que estoy diciendo es que vos en la Comunidad de Madrid propone que tratamientos para coger y dejar de ser homosexual, dejen de estar penalizados. Y eso es homofobia. ¿Por qué? Y eso es indignante. Eso es darle una oportunidad más. ¿Oportunidad si no están penalizados. Pero mira, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que la agenda LGBT necesita precisamente... No se llama decencia. De paso, es muy indecente seguir mintiendo. Ya va. La agenda LGBT precisamente requiere de la coerción del Estado para impedir ese tipo de cosas. Requiere que no haya las terapias de reconversión. Ah, sí, pero que sí me metan la mano en el bolsillo. Pero que hay que reconvertir. Si una persona dice, no quiero, quiero probar otra cosa, quiero ver si puedo dejar de serlo, puede tener la opción de escogerla. Sí. Si una mujer no quiere abortar, tiene que tener la opción de que no aborte. Bueno, ya que veo que les interesa especialmente este tema, me comprometo a organizar un día un debate acerca de la libertad sexual que yo propugno al máximo. Yo soy defensor de la libertad sexual de las personas, que cada uno tenga la sexualidad que quiera, siempre y cuando no incurra en ningún delito, en ningún ilícito penal, y siempre que no incurra en tres supuestos. Que nunca incurra en tres supuestos. Hacerlo por la fuerza, hacerlo con menores o hacerlo con personas que no están capacitadas para tomar sus propias decisiones. Salvo eso, yo defiendo que cada persona tenga la libertad de ejercer la sexualidad que quiera. Y que en función de sus ideas. Pero si les interesa tanto el debate, pues organizaremos un debate acerca de libertad sexual y de agenda LGTBI y todo lo que sea. Pero creo que en un día como hoy es mucho más llamativo desde el punto de vista informativo saber qué está pasando con el Partido Popular, que está en una seria crisis, con esa dimisión anunciada o esperada de Pablo Casado, que aún no se produce, con ese congreso extraordinario, con un nuevo liderazgo y con rearmar al centro-derecha español, que en estos momentos está a los pies de los caballos, teniendo el peor gobierno socialcomunista que podemos tener en una situación de crisis. Vale. Creo que es grave esa claro, situación. Lo que pasa es que cuando uno pide una definición de un concepto de ciencias políticas y te salen con homofobia, machismo y eso, entonces uno tiene que... Pero don Pedro Luis, ya sabe usted que en este país, al menos, cuando alguien no tiene un argumento, ataca al que tiene enfrente llamándole facha, llamándole homófobo, llamándole xenófobo y racista. Vaya. Que es lo que la gente hace, tenga o no tenga razón. Porque efectivamente extrema derecha en España me parece que no existe. No existe. No existe. Pero bueno, vayamos al tema que nos ocupa. La cuestión es si Feijóo se hace con el liderazgo, si va a pactar o no va a pactar con vos. Pues es la alianza natural en este momento. Y la segunda cuestión que hay que hacerse, que yo creo que todos los periodistas deberíamos exigir al Partido Popular, es si el Partido Popular Europeo le ha pedido expresamente al Partido Popular de España que no pacte con vos. Esas son las dos cuestiones principales. Si el Partido Popular Europeo le ha pedido expresamente al PP de España que no pacte con vos, y si Feijóo permitiría alianzas con ellos. Pues mire, el Partido Popular Europeo le puede pedir al PP español lo que quiera, y el PP español lo que tiene que hacer es defender su soberanía. Los intereses de España. Y las decisiones propias adecuadas a la política nacional a la que representa y a los votantes a los que representa. Y está claro que en España la alianza natural del centro-derecha pasa por acuerdos entre el PP y Vox. Nadie entiende ese ataque ad hominem que hizo Pablo Casado contra Santiago Abascal en la moción de censura, fue incomprensible. Nadie entiende que después de las elecciones en Castilla y León, la primera instrucción que emanase de la dirección de Génova fuera hablar con todos, pero bajo ningún concepto, pactar con Vox en Castilla y León, cosa que, bueno, ya ha visto usted a Mañueco, ayer mismo ya, cuando empezó la crisis en el PP, ya se empezó a tender la mano hacia Vox antes, porque es lo natural. Lo natural... No lo tengo yo tan claro que sea, Javier, porque mira, al final, si el PP pacta con vos, vos va a sustituir al Partido Popular y vamos a ir a un escenario mucho más parecido al francés, en el que el Partido Popular desaparezca y lo que haya es una extrema derecha, un Le Pen, ¿no? Como dice Aznar, utilizo palabras de José María Aznar, Le Pen frente a un partido socialista que, por supuesto, puede coger y centrarse. Que en España el gran bloque de centro-derecha,
que consiguió unificar José María Aznar después de la refundación de Alianza Popular al Partido Popular y esa larga marcha hasta que llegó a la Moncloa, y que fue histórico lo que hizo, que luego fue premiado con esa gran mayoría absoluta. Todo eso quedó dilapidado en la época en que Mariano Rajoy no supo defender el ideario que el centro-derecha español hubiera deseado. Y eso es lo que provocó el nacimiento de Vox. Gente que estaba en el PP y no se sentía representada, no es que se movieran, es que consideraron que el PP se había movido de escenario político. Y por tanto se quedaron en un sitio que consideraron tierra de nadie, donde fundaron Vox. Eso no es irse a las Termópilas, a las Antípodas o a la extrema derecha. Eso es simplemente defender un ideario. ¿Qué pasa? Que lógicamente en este momento la derecha en España está dividida en ese centro-derecha que representa el Partido Popular con esa otra derecha que representa Vox, y que claro, al ser dos, parece que se polarizan las cosas y que lógicamente el lenguaje político y hasta electoral en ocasiones tienen que utilizar un idioma que puede dar lugar a ese tipo de confusión. Sabemos que este proceso que está ocurriendo en España ya ha pasado en Francia, ya ha pasado en otros países europeos, están saliendo derechas alternativas, mucho más duras, llamémoslo sí, como... Sí, mucho más duras de lo que tenemos en España, sin duda. Le doy la razón. Como queramos. Hay derechas en Europa mucho más duras y de lo que el Partido Popular Europeo no quiere que sus socios, que su familia, pacte con la extrema derecha. Y pues, eso es la principal... Pues lo que tiene que hacer el PP español es explicarle al Partido Popular Europeo que, efectivamente, que impidan que pacte con esas derechas radicales europeas, pero que no se equivoque, que en España no la hay. Pero es que lo que no se puede permitir es que un país, sea miembro de la Unión Europea o no, dependa ni siquiera de la Unión Europea, sino de un segmento, de un partido europeo que le tenga que dar línea. ¿Qué más pérdida de soberanía que eso? ¿Usted no cree, don Pedro Luis, que la Unión Europea, donde sí se ponen los pelos de punta, es cuando miran a España y ven que el gobierno, un gobierno que debería ser socialdemócrata, se ha convertido en un gobierno socialcomunista, que se ha echado en brazos de los filoterroristas proetarras, albaceas del crimen ¿Sabe qué pasa, Javier? En manos de los separatistas que quieren romper la nación, en manos de los populistas chavistas, que usted bien conoce? ¿Sabes qué pasa, Javier? Que precisamente la Unión Europea hoy no es lo que se propuso ser la Unión Europea en su creación. Y no le para a lo que tú estás señalando aquí en España, pero sí le congelan los fondos a Polonia y a Hungría, ¿por qué? Porque quieren promover, precisamente, porque quieren promover un referendo para ver si la gente quiere o no que se meta la ideología de género porque en las escuelas. Señalan a los homosexuales. No, eso eres un mentiroso, José María, te lo tengo que decir. Eres un mentiroso, mientes descaradamente. Dejen ustedes de hablar de sexo, por favor. El tema, Javier, es que esa es la agenda de la Unión Europea. Un tema suficientemente debatido, el del sexo. En cualquier caso, Pablo Casado, y esto sí que es información, él a su entorno más cercano le dice: no ha cambiado nada desde la semana pasada, yo estoy en lo cierto, lo que estoy diciendo es que no hay que pactar, no hay que gobernar con vos, y lo que estoy haciendo es ser implacable contra la corrupción. La pues, pregunta que nos pues hemos hecho. Mire, esto es lo que él, encerrado en su búnker, efectivamente, moviendo esas divisiones sin darse cuenta de que la guerra estaba perdida en el búnker de Berlín, había un líder que todavía mandaba divisiones para dar la contraofensiva a los aliados. Y eso es lo que provocan los encierros en los búnkers y no tener contacto con la calle. Porque la realidad es que Isabel Díaz Ayuso no tiene ningún problema judicial en ciernes, que resulta que es la líder más popular que hay en España, que la aclaman por las calles como si fuera Britney Spears, que el domingo salieron a la calle miles y miles de personas a rodear la sede de Génova al grito de Ayuso presidenta y Casado fuera. Que resulta que Pablo Casado está yendo en contra de los principios de sus propios votantes y seguidores al prohibir que se cierren acuerdos con Vox. Y si él cree que no ha cambiado nada en los últimos 4 días, pues que se asome a la ventana de su despacho de Génova y vea lo que está pasando, que todos los suyos le están dando la espalda y que hoy mismo ha entregado la cabeza de Teodoro García Egea en un último intento de salvarse, y ni eso le va a salvar. Y con un partido que tristemente se ha quedado sin ideas. Yo no quiero entrar en la cuestión del Itumás, ya he citado 2 ejemplos o 3 ejemplos. España tiene problemas, y en otro momento seguro que los vamos a tratar, de corrupción, y desde luego reciben toda mi condena. Pero el problema está en que tenemos un partido, una partitocracia en España, que necesita reformas, que necesita mejoras para tener alternancia y para tener receptividad de las demandas de los ciudadanos españoles. Porque lo que ocurre, por ejemplo, en Soria, no es que Soria se quiera independizar,
es que la ciudadanía de Soria ha visto cómo ni el Partido Popular ni el Partido Socialista les representa. Y ahí es donde está el problema. Y entonces lo que necesitamos es unos grandes partidos, sean estos cuales sean, que acepten las demandas de la ciudadanía local y de la ciudadanía de la nación española para recopilarlos. Mientras que ahora mismo lo que estamos viendo es un Partido Popular cuyas personas están esperando a ver el partido, incluido la inmensa mayoría de los diputados, están esperando a ver el parte meteorológico de mañana para saber qué chaqueta ponerse. Entonces, ahí hay un problema de ideas, ahí hay un problema de principios, de ahí hay un problema de valores y de condiciones. Ese es el problema que de verdad a mí me preocupa hoy. Y de una vez que tienes eso resuelto, ¿cómo construyes una alternativa política que mejore la vida de la ciudadanía? Que es de lo que se trata, mejorar, hablar de políticas públicas para mejorar la vida de la ciudadanía. Porque aquí hay una cosa que es cuando estalló la crisis y cuando Pablo Casado convoca esa reunión antes de ayer, la única voz así calificada del Partido Popular que había salido a la ofensiva directamente había sido Cayetana Álvarez de Toledo, que era absolutamente justificable porque Casado había entregado como Salomé la cabeza de las, Cayetana. Las primeras en hablar, claro, fueron Cayetana Álvarez de Toledo y Esperanza Aguirre. Exacto. Bueno, pero Esperanza Aguirre ya no está propiamente en la actividad del partido. Y tiene una mácula propia de todo esto que estábamos hablando antes. Entonces, ¿qué pasa? Eso que tú dices. Un montón de gente que no se da, que dice, ya va, yo como de aquí, déjame ver cómo va funcionando esto. Y esas reuniones en búnker, lo que ocurre, los queridos espectadores, es que se empiezan a hacer llamadas. Ven acá, y tú, mira, y tú crees que, y entonces ese que está haciendo llamadas a uno por allá, pero otro lo está llamando también, y entonces está Feijóo y está el otro con el teléfono, y entonces ahí se van consolidando bloques. Al parecer, a estas alturas, Casado queda más solo que la campanada de la una. Porque ni siquiera hay bloques, no hay ni un bloque liberal, ni hay un bloque conservador, ni hay un bloque por las ideas. Hay bloques en torno a te bajo te quedas. Claro, al debajo te quedas, al se acaba mi carrera política. Pero Casado, eso es lo único que les Casado interesa. Casado está intentando, Casado, montar ese bloque ideológico. Él, ¿ideológico? ¿Qué ideología tiene Pablo Casado? Yo no estoy defendiendo a Casado. PSOE. La del PSOE. Estoy diciendo lo que puede proponer Pablo Casado si sigue, que es: yo soy implacable contra la corrupción y no quiero pactar con la extrema derecha, igual que el Partido Popular Europeo. Eso es lo que puede proponer. Cuidado, porque yo coincido perfectamente con la descripción que hace Javier del búnker. Es impecable, la firmaría, la suscribo. Pero cuidado, que aquí en este país ya hemos vivido cómo a una persona le intentan desalojar del poder, sí, del partido, pues político. Está el análisis, en ese caso, por no, sí, pactar, no querer pactar con el Partido Popular, hay que recordarlo, le echan, hace un manual de resistencia, sale victorioso y acaba siendo presidente del gobierno. El caso de Pedro Sánchez es para figurar en los libros de historia, porque sin le duda tiraron por la ventana de la calle Ferraz y él se levantó. Y tras recorrer el desierto con su fiel escudero, al que años más tarde tiraría a la basura, Ábalos, consiguió entrar por la puerta de Ferraz, subir hasta la planta noble, instalarse allí y llegar al gobierno de una manera en la que nadie lo había conseguido, a través de una moción de censura. Todas las que se habían presentado en democracia habían fracasado, y él lo consiguió. Y no solo eso, sino pactando con quien haga falta y con lo más radical del mundo y lo más extraño de la naturaleza, conseguir mantenerse en el poder a pesar de todos los desmanes que está cometiendo. O sea, Pedro Sánchez es digno de estudio en las facultades de política. Por cierto, cuando a mí me dicen Pedro Sánchez dijo, disculpa, cuando a mí me dicen Pedro Sánchez dijo, prepárate, o sea, yo sí creo que, además, que disuelve las cortes. Nos ha enseñado, entre otras cosas, lo que es el valor de una promesa. Pero bueno, de eso hablaremos otro día. Hoy estamos hablando de guerra, y no solo en el sentido figurado de la guerra desatada en el Partido Popular, que parece que empieza a decantarse, puesto que todos se van hacia otro lado, que no es en el que permanece de momento Pablo Casado, que parece ser que tiene sus horas contadas al frente del Partido Popular, aunque quizá él todavía no lo sepa, e intente atrincherarse como puede. Pero donde tenemos también tambores de guerra es en Ucrania y en Rusia. Resulta que Putin ha decidido reconocer
a esas dos autoproclamadas repúblicas independientes que se desgajan de Ucrania, con lo cual ha enviado tropas, teóricamente, para garantizar la paz y la seguridad en estas autoproclamadas repúblicas independientes, cosa que Ucrania considera una violación de su soberanía, puesto que sigue considerando que son su propio territorio. Europa observa con preocupación, preparando sanciones económicas, igual que Estados Unidos, pero todo hace pensar que a lo mejor eso podría ser el inicio de una escalada bélica mayor. Pausa y lo analizamos. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de virus, bacterias y sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y te informaremos. Además, estamos con precio de lanzamiento de un 50% de descuento. Sí, lo has oído bien, un 50%. Bioenergy, mejora tu salud y la de tu familia. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. La Razón te trae la primera radio digital portátil multifunción, ideal para escuchar en la cocina, en el baño, de paseo. Sintoniza y guarda tus emisoras de forma automática. Su calidad de sonido es sorprendente como radio, altavoz Bluetooth y reproductor MP3. Y no necesita pilas porque es recargable. Este sábado la cartilla con La Razón.